Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. ¿Os atreveríais a votar quién creéis que ganará en los Oscar o quién os gustaría? Porque voy a leer algunas de las categorías y me gustaría que apostaseis. Además, mira, como podéis observar, mira, además ahora lo puedo enseñar, he marcado con un tic el que considero que va a ganar y con un corazón amable el que creo que me gustaría que ganase. Así que vamos a empezar. Pero vamos a empezar por mejor película, que al fin y al cabo es como el reconocimiento máximo. Yo tengo la mía. Me gustaría mucho que ganase Spotlight, que además es la que va a criticar luego Lidia, para bien, yo creo, ¿no? Sí, sí, para bien. Para bien. Vamos a hacer luego la crítica. A mí me gustaría, pero creo que se lo va a llevar El Renacido. Sí. Alba. Sí, yo creo que se lo va a llevar El Renacido, también. Pero mi favorita también es Mad Max. Mad Max. Vale. Yo soy más friki. ¿Lidia? Pues yo creo que se lo va a llevar El Renacido, me sorprendería si no, y me gustaría que se lo llevase Marte. Yo estoy de acuerdo. Ah, estoy de acuerdo. Está de acuerdo, sí, está de acuerdo. Favorita, ¿qué no? Marte. No, está de acuerdo. Está de acuerdo. No, sí, sí, totalmente. Venga, mejor actor, Leonardo DiCaprio. Gloria dice... Leonardo DiCaprio, y si no, sería una pena, aunque solo sea por el famoso evento este en Facebook. Sí, porque sí, yo pienso eso. Como campañas. Yo también, nos encontraremos. Es divertido, aunque solo sea eso. Yo es que tengo que decir que lo siento mucho, pero no quiero que se lo den a Leonardo DiCaprio. A mí me da mucha lástima a Leonardo DiCaprio, porque es su peor papel y se lo va a llevar por el peor papel que ha hecho. Sí, puede ser. Pero... Entonces es como, yo es que quiero que se lo lleve Eddie Redmayne, aunque ya tenga uno, por La Chica Danesa, porque me gusta mucho, pero creo que se lo va a llevar Michael Fassbender. Yo solo por el frío que pasó DiCaprio ahí, rodando 9 meses en la Patagonia, ahí en Canadá, mío, ¿no? Y encima no solo tiene por ninguno. Eso se lo merece. Pues yo no lo sé, porque a mí me gustaría que se lo llevase DiCaprio por lo típico. Por lo evidente, es que sí, no pobrecito. Se lo ha llevado nunca, pues que se lo lleve el pobre, que ya le toca. Por compasión. Pero estoy un poco ahí debatida entre lo que tú has dicho de Steve Jobs y Matt Damon, pero porque es que en Marte sí, también porque lo hace ya, ya has mostrado tu amor incondicional a Marte, lo has dejado claro. Sí, me ha notado, ¿no? Mejor actriz, vamos con mejor actriz. Yo apuesto por Kate Blanchett. Kate Blanchett, sí. Papelón también. Sí, Kate puede Blanchett que sí, sí, o... es de las favoritas de la Academia Americana. Sí, 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 sí. Podría llevárselo. Mejor actor de reparto. A ver, a mí me encanta Christian Bale, aunque no he visto la película todavía, yo pero ya igual, pero le no me gusta, pero... Tom Hardy yo creo que lo hace muy bien en El Renacido, hace un papelón. Yo creo que se lo va a llevar Sylvester Stallone nada más que por llevárselo, porque es que ya no. lo ha llegado ya todo con Rocky, pues ¿por qué no uno más? Total, pero no sé. Ruffalo no está mal, ¿no? Ruffalo está muy bien. Yo es que es uno de mis actores favoritos. Está no, muy no bien. No preguntéis por qué. Pero yo tengo un corazón en Mark Ruffalo. O sea, no me extraña, pon otro que... para mí. Vamos a poner dos y todo, venga. Tengo mi favorita, Alicia, sin duda, yo la también. Chica danesa, lo hace sí muy bien. Pero, Kate Winslet se lo va a llevar, sí, Kate Winslet. Sí. Desgraciadamente. Se habla mucho de ella. Sí. Son sí muchos sí años. ¿Y ganó, ganó sí Globo de Oro? ¿O? Sí. Sí, ¿no? Mejor guión original. Vosotras sé que Inside Out. Estoy, os encanta, estoy 100% pero segura. Sí, no sé. Claro. Sí, puede ser.